El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los tres. Que empiece a rodar la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Sí, y le pega un bombazo. Formidable la comba. Arranca nuevamente el partido 1-0. Huntelaar. Cada uno peleando por la pelota. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Gardner. Gran servicio hacia el costado. Se van acercando, viene una oportunidad clara. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. A jugar el fútbol con las manos. Centro peligroso. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. La amarilla era fija, Mario, y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja que tanto vienen hablando. Estoy de acuerdo, Fernando, la entrada fue muy fuerte, ¿eh? Huntelaar. ¡Qué gran ocasión! Queda claro que el centro no ha sido el mejor. Otra vez encuentran a la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa. Huntelaar. Se abre y así le pega la pelota. Y la pelota que sale disparada. Se viene un lateral. Va con el zapatazo. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Gardner recibe y toca de nuevo. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta.
Ahí sobre la banda se han quedado con la pelota. Buen centro al área. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. ¡Buen disparo! ¡Le pegó! El partido es ahora para cualquiera, no hay ventaja para nadie. Acá la culpa no la tiene el arquero, estaba prácticamente frente al arco. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Huntelaar. Hay falta, pero el árbitro... Se aplicó la ventaja, pero de cualquier manera el árbitro tuvo que pitar. Vino y le dio un zapatazo. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. Gardner. Esa carga le da la pelota. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está 1-1. Si queremos explicar el partido desde lo estadístico, tras 45 minutos, Mario, hay dos equipos que quieren lo mismo, la pelota y con ella hacer daño. Es normal, estos dos equipos son parejos. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Cada uno peleando por la pelota. Momento para que el árbitro tome una decisión. Pregúntame si me sorprende, Mario. ¿Te sorprende, Fernando? No, para nada. A mí tampoco, porque creo que aparte debería ser un poquito más que amarillo. Lleva la pelota a zona de peligro. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? El técnico de casa en la próxima pausa hará un cambio, Mario. Me parece muy raro porque no he visto a ningún jugador que esté mal. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Tremenda oportunidad y la va a clavar.
y le pega un bombazo. Espectacular disparo. Esto sigue empatado. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Dos movimientos desde el banco. El técnico busca mejorar. El técnico que hace dos cambios, buscando mejorar el funcionamiento de su equipo. Muy buen corte defensivo. A jugar el fútbol con las manos. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Y así le pega la pelota. Ahora se viene el córner. Con el empate en la pizarra, el técnico decide realizar un cambio. Mira el frentazo. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. No. De cabeza y el portero que ha volado para quedarse con el balón. ¿Cuántas veces ha robado la pelota este muchacho? Se está peleando duro por la pelota. Qué bien que se ha quitado la barrida. Pelota tremenda en el área. Se viene un lateral. Esa pelota que se va, lateral. Se abre, buen disparo. Al portero le ha caído una masita. Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrida del rival. ¡Va con el zapatazo! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Un gol que va a dar de qué hablar toda la semana. Veamos otra vez ese gol.
La tiene Blanco. Esta jugada llegó en alfombra roja. Se abre y le pega un bombazo. Ha estado formidable el arquero. Esa carga le da la pelota. Jeremy Menez. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? La tiene Blanco. Vaya manera de ir a pelear por el balón. No sé por qué protesta el árbitro, ha dicho tiro libre. Que se aleje y sigue el juego. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. En pantalla las infracciones cometidas hasta ahora. El árbitro pita el final del partido. Mitad de temporada y este equipo no solamente está viendo el ascenso muy posible, sino que ahora el triunfo replantea el objetivo, el título. Y son cosas importantes. Vos sabés que el ganar te da satisfacción, la satisfacción te da una tranquilidad durante la semana para trabajar. Y este equipo está viendo, no tan cerquita, un poquito más alejado, esas posibilidades de levantar también el título. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Tut, 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 tut.